Hola, buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bienvenidos a... ¿A qué estamos jugando? No More Rooms in Hell. No More Rooms in Hell. Y bueno, la verdad es que estoy acojonadito. Estamos jugando en la prisión de The Walking Dead. Y... ¡Mírale! ¡Qué majo! ¿Dónde se coge aquí balas? No tengo absolutamente ninguna bala. Ah, lo de amo, claro. Sí, ya lo de amo yo es lo que he hecho antes. Es la primera vez que yo juego este juego. Aquí Gurtor, y bueno, ha jugado algo más. Tampoco tanto, sí. Bueno. Y... amo, a ver, amo. Vale, y ahora... ¿Te recarga todas las armas? ¿Lo de amo o solo la que llevas? La que tienes solo puesta, Joder, ahora me lo he dicho antes y no cargaba la pipa, tío. Acabo de pillar una Glock, una Beretta y una Colt. Que tengo para elegir si quieres. Si necesitas alguna, me dices. Qué guapa. Necesito balas de la UCI. Espera, ven aquí, que yo he pillado antes balas, igual te puedo echar algo y te sirve. No, si tengo de pipa y tengo de revólver, Ah, vale. No, pues no te podía, no tendré, es igual. Yo vale. Creo que me quedaría fuera, ¿no? Como que me da más... más seguridad. Sí. Puedes subir hacia todas partes, sí. Y... Ah, mira, aquí es donde Glenn se pone con... Con Maggie, ¿no? Sí, aquí de tipo francotas, ¿no? Sí. Y ahí es donde tiran los cadáveres. Los cadáveres. Vamos ahí, porque igual está abierto ese compa. La verdad es que está muy bien hecho el mapa, ¿eh? Sí. O sea, está muy bien recreado con respecto a la serie. ¡Ah, mira qué hay aquí! ¿Escopetas? Escopeta yo tengo una, pero... ¡Mira! Hay aquí de dos tipos. Igual, yo creo que renta más la de la izquierda. Igual tiro el tú... ¿La quieres? No, yo en principio no. Vale, pues la voy a coger yo y tiro la mala. Come on. There are shotguns here. Come out of the prison. Come on, mister. ¿Qué es lo que tienes aquí? Aquí está lo de las cajas que las estoy abriendo. Ah, sí. A ver. Vale, y ahora... Vamos para adentro, llevamos esto dentro. Sí. Pero vamos súper lentos ahora, ¿no? Yo sí. Vale, yo sí, yo también. Están diciendo come on, pero es que no sé muy bien qué quieren decir. Eso significa... Es que quedan 22 zombies, Por montar todavía. We're going. Sí, pero... ¡Ah! Igual están... Where are you? No tengo ni puta idea de dónde están, tío. Vamos a dejar aquí. Vale, mira. ¿Has visto lo que ponía? Zona A más 30. Ahora mira, yo que... ¿Has visto? Zona A más 30. Sí, pero es que zona A ya está al 150, tío. A tope, la zona B no sé cuál es, igual es el pabellón B. Puede ser, sí. Vamos para allá a ver. Va a echar el cacojono. ¿Y qué significa que le des vida a la zona? No lo entiendo. No sé, pero se escuchan zombies por aquí. Que igual es más. ¡Oh! ¡Qué miedo, chaval! Por aquí. Ponerme la linterna. ¡Oh! ¡Aquí están! Tío, chaval. Esto es como cuando van por los pasillos, igual. Sí. Como cuando... ¡Tú! ¡Qué susto me ha dado el hijo de puta ese! Cuando luego le muerden al negro. Come on, babe. No sé ni dónde está el tío ese que está diciendo cómo, ¿eh? Ah, vale, está aquí. Willy, ven... Ven aquí. Voy. Está el tío aquí. Este quiere por aquí, no sé por qué. Ah, que aquí hay escopetas también, ¿eh? Sí, pues... Mira todos somos que hay aquí. ¡Hola! ¡No puedo entrar! ¡¿Qué?! ¡Dios! Está acá para mí. ¡Hala! Esto es lo que no podíamos coger desde el otro lado. Eso es. Yo me acabo de pillar una AK bastante seria, ¿Dónde está la AK? Aquí. ¿Me ves? Wow. Munición. Sí, espera. Te veo. Vale, voy a tirar algo, tío. Voy a tirar. ¡Hola! ¿Has oído eso? La UCI. Y me pillo. Este. Oh, qué mal. Estoy escribiendo. Ahora. Vaya, hay munición, chaval. Imagino que vendrán los zombies, tampoco. No, se están viniendo, justo, están en el pasillo. ¿No lo ves? Encima, aquí hay balas, ¿no? Hay también francotirador. ¡Buah, chaval! ¿Y qué más hay? No sé, hay de todo. Bien, qué bien al encender ese mechero, que no sé quién ha sido, pero muy bien. Bueno, pues voy a poner. Al final, alguien tiene que hacer esto. Voy a alumbrar y vosotros disparad y poneros como locos. Ven, vamos, acompáñame. O sea, tú vas disparando y yo te voy alumbrando. Enfócame a la izquierda. ¡No! Eso te iba a decir, cúbreme porque si no. Vale, hay dos en la puerta. Espera, que no puedo salir.
No les veo. No sé si está grabando el audio, porque a veces le da por no grabar el audio. Está, igual estamos grabando el vídeo. El vídeo seguro que se graba, ¿eh? Pero el audio... El audio... Va, si no, mejor no otra vez. Viene más gente, ¿eh? Sí, ya veo. Está bailando la samba. No hay más. Quedan tres. ¡Oh! No veo nada. Y yo. Vale. Vamos fuera igual. Fuera no había, ¿eh? No, pero aunque acaba de empezar una ronda, ¿eh? Vale, espera, voy contigo, porque si no... Tú, o sea, hay dos salas con armas, pero solo pues se puede entrar a una. Eso es. Vale, pues vamos para afuera que veremos más. Eso es, y ya si luego quedan más zombies, pues... Por aquí. Agarramos de ellos. ¿Por aquí es? ¿Me sigues, no? Sí, sí, sí. Vale, aquí están las celdas. Ojo, un poquito de luz, tío, de verdad, ¿eh? Uf. Una cosa, si... Hostia, qué susto me ha dado este. Si cargas sin haber gastado el cargador, ¿se pierden las balas o no? Creo que no, creo que justo se cambian... A ver, espera, que lo estoy haciendo ahora. No, creo que se cambian justo las que... Las vacías, ¿no? Por decirlo así. Cuidado por detrás, ¿eh? ¿Dónde? Vale. Ahí al fondo. Me encargo yo de esto de mientras. Me encargo yo de los otros, ¿eh? Vale. No hay... No hay en plan molotovs y cosas así como el Left 4 Dead, ¿no? No, estaría mal. Estoy gastando un poco... Vale. Igual... Hacemos una cosa. No tengo más balas, dime. Cuando limpiemos eso, venimos a las cajas y llevamos dos paquetes a la zona A y a la zona B. Vale. No sé si repara algo, pero... La zona A está bajando, ¿eh? Vale, pues voy a llevar un paquete mientras estén cargados de esos, ¿vale? Vale, pero ¿cómo? O sea, ¿hay mucha peña por ahí o no? Aquí no, aquí ya me he cargado todo. Pero... Vale, aquí no nos dejan entrar. Bueno, está bien. Bueno, esto sí parece muy fácil, porque la verdad es que están bastante lentos, pero normalmente la segunda ronda o la tercera ya estamos hablando de cosas complicadas. Aparecen niños. Y tíos corriendo también. Mira, acaban de entrar aquí. Y tíos a toda hostia. Con la F se ponía la... Sí, ¿no? La linterna. Depende de qué arma tengas, puedes ponerla o no. ¡Buah, chaval! ¡Oh! Muchísimos, ¿eh? Le he dado más 30 de vida al pabellón, pero me parece que va a servir de poco con todos los zombies que hay. Yo creo que si nos quedamos sin pabellón, perdemos, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Bueno, pues voy para adentro. Voy a cambiarme a la otra y voy a darles cañazos. ¡Buah, chaval! Pues ya no tengo balas. Pues tenemos que volver a la armería. Come here, come to the zona. ¿Son? No, son no se dice, ¿no? ¿Qué quieres decir? Zona. Sí, algo así. Come to the area A. A. There are many people. Okay. Creo que no tengo balas en ninguna, chaval. Ni yo. O sea, nos hemos liado a coger armas de fuego. No tenemos ninguna arma de cuerpo a cuerpo. Claro. Pues. Vale, ya está. Voy a ir corriendo a la armería, tío. Espero no encontrarme con nadie. ¿Vienes? Espera, un momento. Sí, voy. Y bueno, también otra putada es que no podemos correr todo el rato porque nos cansamos. ¡Hostia, qué susto! Me cago en su joder. Puta vida. Cago en Dios. He escuchado algo, ¿eh? Sí, un zombie. Estaba en el otro lado del pasillo. Vale, yo me metí hasta adentro porque... Tú has ramplado con todo. Sí, eso te iba a decir. La gente ha consumido. Bueno, no sé lo que me queda. Vamos a ver. ¿Esto por cargar? No. Ah, bueno, también puedo hacerlo de amo, pero... Sí, yo me parece que voy a hacer... Es que la metralleta se gasta enseguida, tío. Ya, pero es muy buena, tío. Igual pillo... Vale. Bueno, va. Voy a hacer amo aquí, entonces. Tengo que esperar 40 segundos. ¿Ahora dónde estás? Te veo. Vale, hacemos la misma de antes, pero me alumbras tú. Voy. Espera, igual con pipa de momento mejor. Let's go. Venga, vamos. Ok, let's go, ok, let's go. Vamos por aquí, a ver. Aquí parece que hay movida, ¿eh? No hay nadie. ¿A la izquierda? Sí. Ah, vale, sí. Por aquí no hemos entrado todavía, ¿eh? No. Está el Antonio este. Cuidado. Hostia, chaval. ¿Podemos pasar por aquí? No, vale. Esto es como el final de esa parte. Vale, pues volvamos. Atrás. ¿Aquí hay comida o qué es esto, tío? No sé dónde estás. Voy, a la izquierda. Ah, no, son píldoras.
Ah, pues cógelas, porque de vez en cuando si te... Si te muerden y te infectan, hay que desinfectar. Vale, pues nada. Tú, está, ¿este cómo abre por la puerta? Con la V que quiero empujando. Tú, entra, entra. Y ahora aquí, ¿qué? ¡Ah, la caja! La caja, ¿pero dónde hay que llevarla? Yo creo que si la llevamos a alguna de las dos zonas, la... O sea, se cura automáticamente la zona, creo. Puede ser. No lo sé, estoy así deliberando. Creo bueno, que sí. Vamos a llevarla. ¿Quién se la está llevando, tú? Yo, y no veo nada. Vale, voy. Espera, que voy delante. Vamos a... me he perdido, esto está cerrado. Es por ahí, por donde está matando este. ¿Me sigues? No, no, o sea, yo estoy... ¡Ah! He perdido la caja, tío, no sé dónde va. Aquí. Vale, vale, te veo, te veo. Vale, voy para ahí. ¿Por aquí? Pero no te vayas muy lejos porque... Vale. Creo que más o menos va a ser. Vamos a la zona A porque la están... ¿Vale? Vale, por ahí no, ¿eh? ¿No? No, es por ahí. Es por aquí. Perdido. Vale, voy. Por aquí llegamos al pasillo. Se escuchan ya los zombies, ¿eh? No, no hay nadie de momento. Habrá aquí dentro. Tío, o sea, se supone que estamos jugando 6 personas y aquí no aparece ni Dios. Aquí. Viene gente ahí, corre. Mierda. Tú, qué malo soy. Tira la caja. Oh, vale, está ahí. Cógela. Te cubro. Viene mazo, gente. Vamos a cargarnos a estos. Tú, estoy sin balas aquí. Algo de amo. Estoy sin balas, estoy sin balas. Lo voy a pegar con la linterna, chaval. ¡No! ¡Fuera! Corre. ¡Fuera! Corre. ¡No vi! Sube. Cuidado. Ya está, hecho lo de amo. Vale, ya está. Ya tengo balas. Ay, qué malo es este, tío. Vamos. ¿Otra vez sin balas, tío? Hay mazo de zombies aquí, Vamos a perder esta zona, pero aquí. No. Pues como la perdamos, estamos jodidos porque la zona B tenemos cero, No tengo balas. Ah, voy. Tío, lo malo es que para darle la cabeza es jodidísimo y es la única forma en la que mueren. O sea, son los verdaderos zombies de Left 4 Dead, no. De Walking Dead, tío. O sea, ya le puedes dar en la pierna, en el brazo, en cualquier sitio que no. Estoy sin balas. Balas. No, yo tampoco. A ver, ¿este tiene balas? Ah, sí, esta tengo. Vale, esta le quedan 7 balas. A ver, tengo balas de gauge. No sé qué son las balas de gauge. Va, 30%, vamos. Corre. Llevo la caja. No tengo bal. Me van a matar. ¡No! Cuchillo. Ha matado, tío. Mete la caja si puedes. ¡No! ¡Viene uno! ¡No! ¡Mierda! ¡Me tiene! Estoy vivo, lo estoy encerrado aquí. Pues, macho. Solo puedo empujar ahora, tío. Y empujando creo que no les mato. ¡Mátale, tío! Cuchillo, voy. ¡No! ¡Me va a matar! Me mata. Me mata. Y me faltan 31 segundos para poder hacer lo de las balas. Estamos fuera. Vete para atrás. Vamos a la armería, tío. Vamos a perder ya, Ya, pero no. Aquí hay. Esto no tendrá nada, tío. Estoy jodidísimo, o sea, estoy sangrando. Me he perdido. Por aquí, tío. Voy con el mechero. ¿Cómo te curas? Tú antes estás curado, ¿no? Sí, si coges el paquete y el paquete de vida si pinchas en él, pero no sé. O sea, ¿la puerta está cerrada? El camino está cerrado. Vendaje. Vale, me hemos perdido. Ponían sido vencidos. Sí, hemos perdido en serio. Joder. Es porque... Uf, a ver si me va a saltar copyright por la musiquita. Pipi 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 mientras nos escuche. A ver, venga. Por aquí arriba. Cojo esta pistolita. ¡Oh! ¡Oh! Tío, cogería. ¿Qué es esto?
Bueno, la primera horda la podemos hacer fácil fuera. Sí. No tengo nada, tú. No sé dónde está, tío. Aquí está esto. ¿Yo? Sí, cuando quieras sales para afuera, que hay aquí ya. Follón. Es que no. Pero quiero pillar alguna armilla o algo, no tengo nada. Adiós. A ver si encuentro. Vale, aquí hay una arma, ya voy. Ya estoy sin balas, tío, de la escopeta. Muy bien. Nada, sin prisa, Caraballo. Sin prisa. Vale. Voy a. ¿A qué? Voy a olvidar lo de las bolsas y voy a empezar a llevar bolsas, ¿sabes? Sí, pero al final, ¿qué has sacado en claro de las bolsas? Que si las zonas pierden vida, perdemos. Y las bolsas dan más 30 de vida cada una. En la zona donde la depositas. Vale. Pues hay aquí uno que la está trayendo ya. Vale, porque les he dicho por el chat a ver si tenemos que hacer eso. Entonces, vamos a. No tengo balas, tío. Pues voy a coger aquí una bolsa yo. Necesito ayuda. Pip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 
Yo protegería la A, que es la que está con. Con esto, con posibilidades todavía y ya está. La cosa es que nos pilla. Ah, mira, aquí. Aquí es la zona B, mira. Está, sal de donde estábamos. Sí, pero. Sí, pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, mira. ¿Ves aquello que está iluminado en el suelo? Sí. Ahí es donde, dejará, donde hay que dejar las bolsas. Que tiene el mismo color las bolsas. Voy a meterla para aquí dentro. Pues no. No, no, pero hay que dejarlas justo aquí. Por cierto, la zona A está palmando, ¿eh? Sí, pues... estamos jodidos. Como no vayamos... O sea, aquí no tenemos nada que hacer, tú. Vamos para allí, va, venga, tira. Pero necesito primero coger... munición. No tengo ni luz, no tengo balas, no tengo nada, tío. Y estos están aquí haciendo el gilipollas. O sea, no hay ninguna puta bala. Es que se han fumado todo, ¿no? Sí. Así, del tirón. Yo voy para la zona A sin mirar, improvisando, a ver si llego. Vale, pues está a la izquierda. Pues voy a tirar esto, voy a tirar esto, voy a tirar esto. Vale, por aquí no es la zona A, o sí. No, no es donde estoy. Pero hay zombies. A ver, sí, vale, es esto, es esto, es tiro esta esto, zona. Cojo esto. Ahora he cogido una linterna por fin y voy para la zona, ¿eh? ¿Hay vale, mucha peña? Estoy llegando. Vale. ¿Sabes por dónde he salido? Por la zona A, pero por detrás. Sí, estoy justo detrás de ti, vale. Sí, hay mucha gente. Aquí hemos escondido, pero ten cuidado. Vale, está muerto. No tengo balas. Me cargo. 95% le queda, ¿eh? Sí. Vamos, vamos, vamos. Dale otra machete. Voy a dejar la bolsa. Ya está. Vamos, hemos ganado algo. Vale, munición. O sea, lo que se trata es de matar a los zombies, pero va por zonas. Vale. Sí, pues a buenas horas nos damos cuenta de lo que va. La verdad que sí, te cargo. Estoy jodido y. Ahora, ahora. Estoy intentando ir. Joder, lo que tarda en cargar, su puta madre. Lo bueno es que cuando echas una bolsa te da como un tiempo de inmunidad, ¿sabes? Porque todavía no ha bajado, ¿has visto? Ya. ¡No! O sea, se gastan las balas, chaval, echando hostias. Sí, encima del arma ese más. Bueno, pues voy con el tubo, tío. Buah. Vamos a por una bolsa, por un par de días, si podemos. Voy. Ah, no hay aquí. Ahora estaban en el otro lado, ¿te acuerdas? O sea, hay que ir hasta dentro, hasta el comedor. Sí. ¿No hay fuera? No. Joder, tío. Y no me apetece nada. Pilla una escopeta para tener. O sea, estoy aquí peleando contra 4 zombies. Y me estoy echando hacia atrás en la silla cada vez que me dan un zarpazo, ¿sabes? Pero yo mismo. Mira, esta escopeta tiene 11 balas. Increíbles. Tú, necesito algo que dispare porque estoy. Toma, ¿quieres esta pipa que. Estoy con 0 de balas. Tengo 2 cartuchos, pero. Toma esta. No, no, espera un momento. Sí. A ver, es que. Es que esta basura. Voy a quitar aquí fuera. Y la vereta fuera. Voy a ver si puedo coger la pistola. No, no, ni eso. Wave complete. Sí, bueno, ahora habrá que esperar, chaval. Dale a. Vote for the next. Vote for the next map, tú. Bueno, me da igual. Le he dado al 1, no sé si. Favela, bueno, eso será en. A ver. En Brasil. Tiro esto, ¿puedo coger esto? Sí, a ver. Tú, ya vienen. Viene un corredor. ¿Tienes balas o quieres la pistola hasta que funcione bien? Tengo una escopeta y si no, pues. No sé, tiro con lo que tenga. Yo me quedaría aquí en el A, ¿eh? Sí, es lo que he dicho antes. Yo me quedo mirando. Lo compi. Pues ya que estoy muerto, te pongo la cámara en primera persona. A gusto. ¿Cómo revientas cabezas, niño? Joder, mira. Un, dos. No, tengo que recargar. No tengo balas. Pero dale. Espera, que me tengo que hacer la del amo. Pues para cuando te la hagas ya. Ya está. Te quitan el protagonismo. ¡Hala, chaval! ¿Cómo has fallado esa? ¡Hala!
Es que el tío baila, entonces. Está de salseo. Está de pita la anguila. Ole, el vale, ya está. Igual en la zona de bugueos hay alguno. Voy a mirar si tengo aquí una armita. Cualquier no me interesa, tal, vale, voy. Pero voy a cambiarme a... Esta me gusta. Está aquí, desde lo lejos. Hay un par de ellos, ¿no? No les veo. Ah, sí, mira, ahí están. Joder, tengo que recargar. Yes. ¿Te lo has cargado o se ha agachado? Sí. Ya está, ¿no? No hay nada más aquí, vale. Creo que aquí había algún arma. Vale, una acá. Si solo puedes venir aquí por ella, ¿eh? Sí, yo ya no aparezco. Me metí mal juego, tío, de una manera. Fue en la siguiente, voy. Dos, creo que son tres. A ver ahora. Sin balas, tío. Recargar. Justo el tercero, ¿sabes? Ahí está. Es que no me gusta la francota, ¿eh? Vale, ya veo a los de bugueos. A ver si llego de aquí. ¡Vale! ¡Uno! ¡Olímpico! A ver este. No. ¡Ah! Va. Es que se me mueve mucho el ratón. ¿Dónde vas? Ven aquí, hijo. Ya está. Queda uno, ¿no? Queda uno. ¿O no? Ya está. No, ahí no. Joder, increíble, chaval. Que sepas que ha quedado grabado, ¿Sí? Sí. Jugón. Te lo he puesto ahí, bonito. Bien. Queda, luego puedes decir, soy yo y fuera. Sí, no, porque se está grabando el audio, bonito. O sea que... Ah, qué mal, joder. Va, pues quítalo de ahí fuera. No contaría. No me creerían. La zona B. Es que no sé llegar a la zona B, tío. Yo como estoy todo un rato en la A. ¿Estás vivo? No. No, yo estoy en modo cámara. Vale, pues cuando revivas, que ya no queda casi nadie de gente. ¡Hola, hola, hola! ¡En la armería! ¡Tú! ¡Mierda! Me han enganchado. ¡Armería! Tío, por detrás uno. Me piro aquí al comedor. Ah, mira, por ejemplo, ya no están las bolsas aquí. Yo creo que a cada ronda cambian. O cuando te las fumas enteras. Puede ser. Entonces, ¿dónde estarán ahora? Puedes mirarme a ver si están en el patio. Mira la zona B, tío. ¡Buah! Cógeme a mí. ¿Has visto? Sí, apunta a la puerta justo. Ahí. A la puerta. No sé. ¿Cuál? ¿Allí? No. Sí, no. Es que me estás apuntando. A mí, según mi cámara, me parece que apuntas a un costado. Buah. Está apuntando a la puerta. Aquí hay muchos más que 13, tío. Sí, yo le voy a meter con el francotirador sin ver. Porque ya está iluminando el otro, pero. Y esto era. ¿Qué? ¿Dónde qué? Nada. Estos Perdona. Eran el niño de los que os hablábamos antes. Es bastante fea la hija de puta. ¿Hay niños y niñas? Yo solo he visto niñas de momento. A ver si le puedo pillar un primer plano. ¿Al niño? Sí. Bueno, está igual que la hija de Carol cuando se vuelve zombie, que es en plan ahí. ¡Hala! ¡Qué fea tú! Da igual. Bueno, este pedazo transición que ha pasado de golpe ha sido porque se me ha craseado la grabación y me he podido hacer otra cosa. Pero bueno, simplemente que sepáis que me han matado, que aquí estoy yo como siempre. ¿Tú has vuelto a entrar? Yo sí. ¿Por qué se te ha salido? Sí. Pues eso, que básicamente pues era más que nada para que echarais un vistazo a lo que era el juego. La verdad es que está muy bien, tanto Tony como yo estamos de acuerdo en que el juego es cierto, jugaremos más. Merece mucho la pena, pero eso sí, esta porque dentro de lo que cabe es una partida con algo de luz. Sí, pero... la que hemos jugado antes de un poco de prueba y tal, uff, era todo oscuro, mucho miedo, la verdad. Sí, en un bosque... Y aquí, tío, estos se buguean, se quedan bugueados en la parte derecha. O más no, izquierda. Ah, vale, ya se volvió. Si no salen. No, ahí se quedan todos los idiotas. Pero bueno. Así que nada, espero que os haya gustado este capitulillo. Y ya, si os ha gustado y lo votáis, pues probablemente lo suba más a menudo. Así que si os ha gustado, esos pulgares hacia arriba y suscribiros al canal a aquellos que no estéis suscritos. Nos vemos mañana con el vídeo que toque en el canal. Adiós. He dicho adiós. Hasta otra.